Guadalajara por conducto de Aris Hernández, apertura por izquierda. Calderón con el Aris dentro del área, el centro es bueno, remate de cabeza por un costado del Marajo que defiende Federico Vilar. De esta forma se lanza Ángel Saldívar. Camiseta 14, insisto, Guadalajara se está viendo bien en el arranque. La confianza que le tiene Matías Almeida a este muchacho Ángel Saldívar, Warrior, en la reunión previa que tuvo con el... Se mueven al 18, Tairo Moreno baila, le manda la pelota al fondo, las redes se mueven, gran jugada por parte de Valenzuela, tremendo boquete, gran espacio, estaba Auge bien en el centro y simplemente empuja Tairo Moreno. Solos 1, David, Chivas 0. Una gran jugada por parte del equipo de la frontera, porque el topo, que es zaguero central, saca la pelota, cruza medio campo, no viene nadie a hacerle referencia de marca. El movimiento de Auche es muy bueno, Warrior, tiempo y espacio, factores fundamentales en el fútbol. Se mueve Auche y el topo le da la pelota justa al delantero argentino, y después el centro raso al área. No cierra Chuy Sánchez, que es el lateral de la derecha, que tiene que cerrar en esa zona. Tairo Moreno acompaña la jugada atrás del 9 Caraglio y simplemente llega para empujarla al fondo de la portería. Va a tocar el gallo con Edwin Hernández. Estos se conocen desde hace años con el equipo de Lola. Va a perder Gallo Vázquez, viene Auche a toda velocidad, se viene el segundo de Xolos. Auche, Auche, imprime velocidad, el toque de pelota, atención, qué gran jugada. Golazo, golazo. Señoras y señores, al 28, qué jugador, qué baile, y no el de Dairo, qué baile el de los Xolos a Chivas, qué jugada, y qué forma de firmarlo. Esto ya está 2-0, David Medrano. No, también qué error de Guadalajara por parte de tu amigo, el de Roque, el Gallo Vázquez. El equipo está en una posición de ataque, evidentemente mal parado en defensa. El Gallo Vázquez pierde la pelota en forma increíble. El equipo está muy mal parado y después todo lo hacen bien. Auche habilitando a Avilés Hurtado. No hay fuera de juego. El colombiano viene perfecto y después Warrior. Lo que vale el gol es que Avilés no intenta fusilar a Cota. Se da cuenta que viene mucho mejor colocado Dairo Moreno y ¡tic! Simplemente se la deja cortita a Dairo y dice: cúbrete de gloria, ponle en el fondo de la portería. Apenas 29 minutos y ya el Xolo le está mordiendo a Chivas 2-0. ¡El tercero! ¡Gol! ¡De los Xolos! Señoras y señores, las redes se mueven al 40 de tiempo corrido, 3-0. ¡Esto es un baile! Otra gran jugada colectiva de Xolos ante la pésima marcación de Chivas. Caraglio la inicia en la banda. Vea usted, van dos y ninguno aprieta. Le dan toda la facilidad del mundo. Viene Avilés Hurtado. Nadie sale, nadie sale. Todos reculan. Avilés Hurtado se la da a Auche. Y el argentino sobre la salida de Cota lo toca abajo. Le dice: ¡ay, que te quedó jabón! Guerrero, nadie de Chivas encara. Todos reculan. Así no se puede jugar al fútbol. Patético. Los espacios, las avenidas, los boquetes, las... Terminan los primeros 45 minutos en la frontera norte, en Tijuana. Los Xolos están aplastando a las Chivas 3-0. La jugada donde sea, deja pasar pensando que Chuy Sánchez va a cerrar, y después Auche perfectamente para Avilés Hurtado, que simple y sencillamente le deja el esférico a Dairo para que le empuje. Hay que recordar que esta jugada surge aquí. El equipo está en ataque, en una jugada de táctica fija. El Gallo Vázquez pierde la pelota y aquí se fragua el segundo gol. Cuando te hacen goles en donde simplemente tienes que empujar la pelota y que no tienes hombres alrededor, es porque algo estás haciendo muy mal en el trabajo defensivo. Y así es como le ha pasado al equipo del Guadalajara en el partido. Vean esto, solo otra vez
Otro hombre, en este caso, Auche, define bien por abajo para el 3-0. Tremendo baile. Inexistentes, inoperantes, las Chivas esta noche en Tijuana. En la banda, el Gallo Vázquez y Yair Pereira contemplan solamente a Caraglio. Ninguno bailo encima, ninguno busca cortar la jugada como sea. Caraglio se la da a Avilés. Avilés a Auche para que la ponga en el fondo de la portería. Esto con la tecnología de Aztec Warrior, de lo poco que pudo generar Guadalajara en el 0-0, una llegada de Hernández y un remate de cabeza de Saldívar. Y no más. Probablemente el hombre que más ha tocado la pelota por Chivas es Calderón, el que más ha intentado por izquierda, ha metido un par de servicios interesantes y se acabó. Revisamos con Aztec la jugada del gol, la conducción por parte del jugador de Xolos, que trae una careta que no le deja ver nada. Aún así tocó para Auche muy bien y solo estaba Dairo para simplemente empujar. Ha sido un baile, el Guadalajara inexistente en el partido. En 45 minutos está siendo exhibido de muy fea forma frente a los Xolos. Aquí Avilés podría buscar la definición ante un Cota que venía recorriendo bien. Sin embargo, Avilés la pone para que Dairo simple y sencillamente la empuje al fondo de la portería. Y de esta forma, el equipo de Xolos hacía el segundo. Y aquí, otra vez, nadie en cara. Avilés abre para Auche y el argentino, cuando sale Cota a cerrarlo, lo cruza abajo para el 3-0. Ahí está la definición de Auche, camiseta número 7. Y revisamos también Aztec Track App, el recorrido por parte de Gabriel Auche, la velocidad que llevaba. Él sabía perfectamente que iba a recibir la pelota en esa zona. La conducción fue muy buena a cargo de Avilés. Así tocó, así abrió por derecha, no tenía marca. Salcido no sé dónde estaba, tampoco el Aris Hernández. En fin, un desastre. Las Chivas en 45 minutos. El recorte, el centro de pierna zurda, el remate que se va todavía por encima, pelota a la deriva. Y en el fondo, y se queda con el esférico. Aquí le revisamos. Tantito atrás el balón al Gulli. Bueno, abucheos entonces para el Gallo. Remate que se va por un costado. Simplemente vigiló en el fondo Vilar. Lo produce Carlos Salcido. Jair Pereira, por lo menos eso lo considera el árbitro central, José Alfredo Peñalosa. Saldívar con Javier López. Es bueno el trazo. Allá va Federico Vilar. El esfuerzo con esta y falta de Federico Vilar. Oportunidad para la Chivas. No fue falta, ¿no? López, Brizuela, se duerme solo, centro, Peñalosa, ya se estaba acomodando Gabriel Auche, a mí de primera, David, me parece que no había contacto. Estaba muy cerca Peñalosa y de frente a la jugada. Perfilando Gabriel Auche. Pero por supuesto, no alcanza Yair Pereira a retirar la pierna y el silbante la marca muy bien y la sanciona mejor contra... ¿No te parece penalti? No, sí, la pierna pero, de Yair, pero también no Auche, puede pasar. También Auche ve... Ya pasó la pelota cuando Yair estira la pierna a Guerrero. Penalti, claro. Sabía perfecto hacia dónde iba la pierna de Yair Pereira. Me parece que también pone de su parte. Así que hay jugada de penal, señoras y señores. Se vendrá el cuarto de la noche. Vamos a ver. Posibilidad para los Xolos. Vendrá Caraglio para impactar. El público de pie. Guadalajara no sabe ni dónde meterse en el fondo. Rodolfo Cota, posibilidad para Xolos, se vendrá sí o no en el cuarto de la noche. Viene el impacto, el cobro, ¡gol! ¡Gol! Se mueven, señoras y señores, al 70, vía penal. Esto está 4-0. 4-0. Los Xolos están aplastando a las Chivas. Con la confianza que te da un 3-0, puedes ejecutar una pena máxima como tú quieras. Y ahí Caraglio arranca y con la pierna zurda la cruza. Cota pensó que podría venir a la derecha. Vea usted, soberbia la definición por parte del delantero argentino para consumar el 4-0. Ya marcador de escándalo. Qué bien la define, pero sí producto del 3-0. Álvaro, ¿qué te parece la definición de Caraglio? Espectacular, mi Warrior, un penalti. Normalmente a mí no me parece un buen gol, pero este es un golazo por parte del camiseta número 9 de los Xolos. Y esto provocó que no haya dos debuts a la vista. En cuanto se decretó la pena máxima, el pelado Almeida le dijo a Daniel González y Edson Torres que regresaran a la banca. Y otra vez... El cobro por parte de Malcorra va cerrando la... ¡Ajá! En el fondo, Rodolfo Cota alcanza a desviar. Gran remate, David Medrano, por parte de Hurtado. Pero el más bajito le remata de cabeza. Otra vez, Warrior, con las atenciones en la saga de Chivas. El centro es muy bueno al área. Pero mira, Avilés Hurtado, que es de los más bajitos. ¿Cómo gana guardameta si no estuviésemos hablando del quinto gol? Señoras y señores,
Silbatazo de José Alfredo Peñalosa, termina el partido, júbilo. Estos se sacan la frontera norte, los Xolos han aplastado, han goleado, han fulminado al Guadalajara. Metieron 4 goles esta noche. Almeida tendrá que trabajar mucho y varios jugadores tendrán que recapacitar porque lo de hoy...